Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amados hermanos, damos comienzo a este santo servicio de adoración y alabanza a Dios y lo hacemos en el nombre del Señor. En primer lugar, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan hasta ahora día viernes esperando este servicio. Sean todos cordialmente muy bienvenidos y que el Señor les bendiga y les guarde grandemente a todos mis hermanos que ahora se conectan esperando la reunión. Así que vamos a dar comienzo a este servicio alabando a nuestro Dios, cantando. Ahí hágalo usted en su casita, cantando y elevando esta alabanza a nuestro Dios, en la cual es el himno congregacional número 289. Señor, yo te conozco. Yeah.
Amén. Que el Señor bendiga a nuestros coros unidos cantando esta preciosa alabanza. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora. Qué hermosa alabanza, qué hermosa, hermoso el poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Bien, vamos a pasar a presentarnos en oración delante de nuestro Dios. Le vamos a pedir al Señor que Él tome dominio de este servicio. Prepare nuestro corazón para recibir su poderosa palabra, para que desde ya Dios le llene de gracia a nuestro hermano que tiene la bendición de darnos la exhortación de la palabra. Que Dios bendiga a toda la iglesia, a todo su pueblo, en especial a nuestros pastores, para que el Señor le siga llenando de mucha gracia. Y en esta oración la llevará nuestra hermana María Salomé Gutiérrez, miembro del cuerpo de directivo de clase Las Brisas, en la cual rogamos que Dios le llene de mucha gracia. Amén, Señor Jesús. Señor, en esta hora vamos a orar, a pedirle a usted que nos ponga en comunión cada uno de nosotros, a todos los hermanos que están presentes, a los que están y a también a los que no pudieron estar. Permita usted bendecirlo en esta hora, llenarlos de su gracia, que usted dirija esta oración, que usted dirija, Señor Jesús, todo lo que nuestros hermanos van a hacer en esta reunión. Diríjalo usted, que su poder de su Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Revístalo de gracia. Por favor, se lo pedimos, Señor Jesús. Perdone nuestras faltas, nuestros errores, para que todo llegue delante de su presencia como un perfume agradable, Señor. Le pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores, que muchas veces cometemos sin darnos cuenta. Por eso en esta hora le pedimos que usted sea bendiciendo esta oración, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Demos la gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor confirme esta preciosa oración que nuestra hermana ha elevado a la presencia de nuestro Dios, y confiando que Dios escuchará nuestro clamor. Amén. Bien, mi hermano, mientras usted nos está viendo, escríbanos pidiendo su petición de oración, que al final estaremos haciendo una oración especial por los enfermos y las peticiones especiales. Por lo tanto, confíe que a través de estos medios, a través de las redes sociales, el Señor también hará misericordia. Amén. Pasaremos a escuchar cantar a nuestro coro unido la alabanza Sentirte una vez más, y que desde ya Dios bendiga grandemente a nuestro coro unido de nuestra Iglesia Catedral Evangélica. Thank you.
Amén, que Dios bendiga nuestro coro, que cantan tan hermoso y nos deleitan con aquellas alabanzas. Que el Señor siga bendiciendo a nuestros hermanos del coro. Bien, avisos. Queremos dar unos avisos y recordar que para mañana sábado, como todos los sábados, al mediodía, ese programa tan especial de los pequeñitos de nuestras iglesias, El Pequeño Redil, un programa que se transmite a través de las redes sociales de nuestra iglesia, en la cual usted puede darle la oportunidad a sus niños para que puedan aprender de la palabra del Señor. Recuerde, sábado, mediodía, el programa El Pequeño Redil. También para el domingo, un domingo especial, Escuela Dominical, a las 11 de la mañana. La importancia de escuchar la palabra del Señor, las enseñanzas que nos viene hablando el Señor a través de su palabra. Escuela Dominical, 11 de la mañana. Le invitamos cariñosamente a través de estos mismos medios, de las redes sociales de nuestra iglesia catedral, para que también usted se conecte este día domingo para aprender de la palabra de nuestro Dios. Y también el domingo, 6 de la tarde, 18 horas, presencial, como ya lo hemos venido haciendo hace un tiempo, vamos a nuestro templo catedral a las 6 de la tarde, les esperamos para que usted vaya, si no tiene dónde ir, vaya a nuestro templo catedral, alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, donde Dios nos tiene siempre, como todos los domingos, una poderosa palabra a través de los labios de nuestro pastor. Le invitamos cariñosamente, junto a todas las familias y las congregaciones del sector oriente. Nos visitan el sector oriente, en la cual vamos a hacer una gran fiesta este domingo con la ayuda del Señor. Le esperamos cariñosamente, y si no puede, usted está fuera de Santiago o en otra ciudad, le invitamos que también se conecte a las 6 de la tarde a través de estos medios de comunicación. Amén. Que el Señor bendiga y confirme estos avisos. Ahora, lo más importante para que usted y yo nos preparemos en atención, abramos nuestro corazón para lo que el Señor nos va a entregar en el día de hoy. Amén. La lectura y exhortación de la palabra estará a cargo de nuestro hermano Juan Acevedo, diácono de nuestra iglesia y jefe del cuerpo de voluntarios de nuestra iglesia catedral, en la cual rogamos y pedimos a nuestro Dios que el Señor le llene de mucha gracia a nuestro querido hermano. Amén, hermanos. La palabra del Señor se encuentra en San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 24. Y le damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han sucedido? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres
de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Y el Señor nos revista de su gracia para entregar la palabra y también para recibirla. Vemos nosotros en lo que hemos leído, que es una porción muy importante por tratarse de la resurrección de Jesús. Iban dos hombres y por el relato uno se puede dar cuenta de que eran discípulos del Señor. Habían caminado con Él, habían convivido, habían comido, ¿no es cierto? Habían bebido, en fin. Entonces, muchas veces les había anunciado lo que iba a suceder en esos últimos tiempos. Cuando Jesús les anunciaba, diciendo a sus apóstoles y discípulos, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, pero que al tercer día iba a resucitar. También le dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, no podría enviar el Espíritu de Consolación, al cual los guiará toda la verdad. Entonces ellos estaban bien informados de que el Señor Jesucristo, después de cumplir el ministerio en esta tierra, iba a tener que ser muerto, crucificado, para poder entrar en la gloria de Dios, su Padre. Entonces, eso se lo había explicado muchas veces. Pero nosotros, como seres humanos, y por supuesto ellos también, los discípulos y apóstoles, oyeron muchas veces, o escucharon, pero no oyeron. Porque el escuchar es una cosa y oír es otra cosa. Cuando uno entra a alguna ciudad o algo así, o sale de su casa, se sienten la bulla por diferentes lugares que llegan y no se sabe distinguir qué pasa ahí. Y si en ese momento hubiera alguna palabra o algún consejo o algo que a uno le llame la atención, no lo puede discernir. Pero muy diferente cuando uno oye la palabra, oye el consejo. Porque ese consejo, cuando uno lo oye, lo guarda en su corazón. Entra el temor del Dios en el corazón del hombre. Jesucristo mismo a Juan le dice en los siete mensajes a las iglesias de Asia, le relata los siete mensajes a las siete iglesias. Pero su firma final en cada mensaje dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces eso queda muy claro de que nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos que oír y no escuchar solamente, sino que oír, asimilar lo que nos está diciendo el Señor por su palabra en este momento tan especial. Entonces dice que iban dos hombres de ellos, discípulos del Señor, que iban camino de Emaús, iban a sus tiendas o a su casa, con la esperanza perdida, esa es la verdad. Ya no había, todo se había terminado para ellos.
Pero no se dieron cuenta que Jesús mismo, dice la palabra del Señor, caminaba junto a ellos. Y se les acerca y les dice, les pregunta, ¿qué pláticas son estas que lleváis mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y Cleofas le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido estos últimos días? ¿Qué cosas? ¿De Jesús Nazareno, que era profeta, poderoso en obra y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo? Y nosotros pensábamos que era él el que iba a redimir a Israel. Pero también ya se han cumplido 3 días que esto aconteció. Pero nos han asombrado unas mujeres de nosotros que han ido de mañana al sepulcro y no le hallaron. Pero también dijeron que habían visto visión de ángeles y que le habían dicho que él vive. También fueron algunos de nosotros a ver y ocurrió con lo mismo. Estaba la tumba vacía, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Gloria al Señor. Ese es el pensamiento humano. Así somos nosotros de frágiles. Se nos enseña, se nos repite, se nos dice una y otra y muchas veces, pero no asimilamos. Pero esto ocurría, ¿por qué? Porque no estaba el Espíritu Santo en la tierra. Nosotros gozamos de esta gran bendición de tener el Espíritu Santo. Porque cuando está el Espíritu Santo, todo lo que hemos oído, y lo dijo el Señor, es necesario que yo me vaya a mi Padre, pero ustedes no estén tristes porque les voy a enviar el Espíritu de verdad, el que le va a declarar todas las cosas. Él tomará de lo mío, porque todas las cosas me las entregó mi Padre. Por eso digo que tomará de lo mío, y Él lo guiará. Y eso es lo que pasa con nosotros hoy día. Podemos estar muy atribulados, angustiados tal vez desesperados, pero empezamos a meditar en lo que hay guardado dentro de nuestro corazón y el Espíritu empieza a trabajar en nosotros y hacernos recordar lo que nos dijo el Señor. Por su palabra, la promesa. Podemos decir con mucha libertad, somos más bienaventurados que los mismos que anduvieron con el Señor. Porque cuando el Señor Jesús desapareció de la tierra, fue crucificado, sepultado y resucitado, perdieron toda esperanza, porque no le vieron, porque antes ellos físicamente estaban con Él. Y cuando estaban físicamente con Él, se sentían seguros. Se sentían seguros ellos. Pero cuando el Señor es retirado, ya no hallaron qué hacer. El mismo el apóstol Pedro. Pasaron los 3 días y todo eso, y dijo, voy a pescar. Vamos nosotros contigo también. Y se fueron a pescar. Pero el Señor, que es lleno de amor, lleno de misericordia, siempre tuvo en cuenta a Pedro, aunque le negó. Y nosotros a veces reprochamos que Pedro negó a Jesús. Pero si nos damos cuenta, fue el único que siempre estuvo con él. Él le facilitó la casa para que Jesús estuviera siempre. Y es verdad.
Jesús y Pedro llegó a la casa de Pedro, como quien dice, a almorzar, y encontró que la suegra de Pedro estaba enferma. El Señor la sanó y dice que se levantó y le servía. Gloria al Señor. Estaba muy tomado en cuenta. Muy tomado en cuenta. Y cuando estaban allí, como se le había olvidado a Pedro y se fue a pescar, desilusionado, dice que apareció Jesús en la playa. Y les gritó y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, le dijeron de allá, porque no hemos pescado nada. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Jesús le dijo: echen la red a la mano derecha y hallaréis. Pedro dijo: aunque no hemos pescado nada, pero por tu palabra, en tu palabra echaremos la red. Gloria al Señor. Echaron la red y dice que pescaron cualquier cantidad de peces. Y cuando llegaron allí, nuevamente donde estaba Jesús, tenía un pez asado y pan. Y le dijo: traigan de lo que pescaron para que comamos todos. Gloria al Señor. Qué hermoso, qué bonito. Eso siempre se manifestó el Señor a Pedro. Después que fue ascendido y todo. Y dice que también unas mujeres vieron a Jesús. Se manifestó el Señor. Y le dijo: dígale a mis hermanos que en Galilea, allí me van a ver. Y díganle también a Pedro. Gloria al Señor. Díganle también a Pedro. ¿Cómo lo tuvo tomado en cuenta a Pedro? Y allí, en esa manifestación gloriosa donde tenía el pan y el pez asado, después que comieron, dice la palabra del Señor, le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Me amas más que todos estos? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis corderos. No los dejes solos. Gloria al Señor. Y eso hizo Pedro. Siempre se preocupó. Lo tuvo siempre tomado en cuenta. Lo vemos también allí, porque también les recomendó: no se muevan de Jerusalén, porque de allí recibirán la promesa del Espíritu Santo. Y allí la cumplió. Allí estaban reunidos en el aposento cuando fue derramado el Espíritu Santo. Fue derramada esa gran bendición, que hoy día nosotros podemos gozar de eso. Tenemos que tener nosotros esa convicción de que el Espíritu Santo un día nos perdonó, nos lavó, nos limpió y nos declara todas las cosas. Gloria al Señor. Y por el Espíritu Santo hemos sido nosotros bendecidos, hemos sido sanados. Mire, yo, cada cual tiene su testimonio, tiene su pasar con los años en el Evangelio. Yo, por ejemplo, era una persona bastante pobre, honrado espiritualmente, como predicador de algunas clases. Pero no había cómo movilizarse, no tenía los medios. Y cuando lograba, tenía un vehículo, no podía moverlo porque no tenía plata para echar benzina.
Entonces tenía que caminar y gracias al Señor me daba la fuerza para llegar de los primeros a los puntos de predicación y todo eso. Y siempre callado, nunca reclamando. Pasaron varios años. Una de mis hijas, la pequeña, la menor, estaba unos 10 años aproximadamente. Y tenía que ir a dejarla siempre al colegio en las mañanas, a pie. Y cuando regresaba, oraba al Señor para que el Señor la guardara y todo eso. Y una noche me acuesto muy angustiado. Me volví para la pared como Ezequías. Y hablaba con Dios. Y lloraba, y lloré mucho esa noche, hasta que me dormí, no reclamándole al Señor, sino que para que tuviera misericordia de mí. Gloria al Señor. Y esa misma noche me da una gran revelación el Señor. En la revelación me encuentro que voy caminando por una población de tipos 4:30, 5 de la mañana, las luces turbias, así, amarillenta, las calles llenas de tierra. Y a mi lado caminaba una niña de unos 17 años, mal vestida, despeinada, los zapatos se le notaban chuecos, sus ropas manchadas, y caminaba cerca de mí. Y en mi mano izquierda llevaba una bolsa, y en mi mano derecha llevaba una guía de parra. Entonces yo, mientras caminaba, la niña se fue por otro camino y yo seguí mi camino y miraba hacia la tierra, y de repente veía algunas piedrecitas así de colores como verde, rojizo, en fin, negras, las blancas, las tomaba y las guardaba en esa bolsa. Y seguí caminando y empecé a pensar, dije yo, por aquí es peligroso, está por amanecer, pero es peligroso por aquí. Doblé en una esquina hacia la derecha y me salió alguien con un rifle en la mano apuntándome para matarme. Y cuando me estaba apuntando, me doy cuenta que llevo la guía de parra en mi mano. Y con esa guía de parra toco el cañón del rifle y se desintegró el rifle. Y esa persona empezó a recoger las partes que habían caído y yo seguí mi camino. Y en sentido contrario venía una persona y le pregunto si me faltaba mucho para llegar al pueblo donde estaba todo el recorrido de micro, el bullicio y todo eso. Ya estaba amaneciendo. Y me dijo, camine hasta el fondo, doble a la derecha y ahí ya está la ciudad. Y desperté. Gloria al Señor. Cuando desperté, ya vi la hora, era la hora de prepararle el desayuno a mi hija y llevarla al colegio. Fuimos, la dejé en el colegio, volví, me arrodillé en mi cama y oré al Señor para que guardara a mi hija. Y ahí me acuerdo de este sueño, de esta revelación. Y le empiezo a preguntar, Señor, ¿qué es esto que vi? Y siento que en mi cama se sienta el Espíritu Santo, porque el Señor me dio el testimonio que era el Espíritu Santo. Se sentó a mi lado. Y le digo yo, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué he visto? Entonces me dijo, lo que viste es en las calles que vas caminando, llenas de tierra. Es el caminar del Evangelio que tú has llevado. ¿Por dónde has pasado? Señor, y esa bolsa que llevo en mi mano izquierda, ese es tu corazón.
donde guardas todo lo que te llama la atención, todo lo bueno lo guardas ahí. Señor, y esa guía de parra que llevo en mi mano derecha, y el Espíritu me volvía a responder. Esa guía de parra que llevas en tu mano derecha es la guía del Espíritu, la cual nunca has dejado. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Señor, y esa niña de aproximadamente 17 años que caminaba a mi lado, y me responde el Espíritu, esa niña de aproximadamente 17 años que caminaba a tu lado, o caminaba contigo, esa es la pobreza, pero ya te dejó. Aleluya. Gloria al Señor. Y el Espíritu dejó de hablarme, y yo también de preguntarle. Y desde entonces, el Señor empezó a levantarme espiritualmente y también materialmente. Qué hermoso es callar, qué hermoso es caminar en el Evangelio, pase lo que pase. Eso, ese trabajo hace el Espíritu Santo en el hombre cuando lo acepta de todo corazón, cuando no se olvida de lo que Él le ha dicho, de sus promesas. No se olvida. Sírvele al Señor y las añadiduras van a venir solas. Cada servicio, cada vez que tú obedeces al Espíritu, es una puerta abierta que va quedando de bendición. Vas guardando. Y toda persona, todo cristiano, sea hombre, sea mujer, tiene que pasar estas cosas, dificultades y pruebas. Y cuando le esté pasando, hay que glorificarle y alabarle al Señor, tener esa fuerza y esa convicción de no creer que Dios ya no existe, como creyeron estos dos discípulos. Se terminó la esperanza, porque ellos creían que le iba a restaurar o le iba a libertar del yugo de los romanos. Pero el Señor les hablaba de otra libertad, de la libertad espiritual donde el hombre está esclavizado. El enemigo lo tiene esclavizado. Gloria al Señor. Que el Señor añada las bendiciones que está esperando en su vida. Si recibió la palabra, si le cree al Señor, si quiere ser guiado por el Espíritu, el Señor le va a conceder estas cosas. Cuando no le ocurra nada, cuando vaya de gloria en gloria, que en todo le va bien y no hay dificultad, adelante, Señor, adelante por acá, adelante por allá, tenga cuidado. Ahí tenga cuidado, preocúpese ahí. ¿Qué pasa conmigo, Señor? Como decían los antiguos, que le echaban de menos la prueba. ¿Por qué? Y yo lo comprobé mientras era probado. Cuando me sentí un poco aliviado, decía yo, ¿qué pasa conmigo? Y me preocupaba. Venía la dificultad y seguía caminando. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga este mensaje en nuestros corazones. Que esta palabra haga vida en nosotros. Demos gracias por la palabra del Señor. Bendito Dios, buen Padre Celestial, delante de tu divina presencia, Señor, estamos agradeciendo, Padre justo, este precioso momento, Señor, de haber podido escuchar tu palabra. Gracias te damos, Dios del cielo. Permite que tu mensaje haga vida en cada corazón. Padre Santo, he relatado, Dios del cielo, parte de mi vida, Señor, como cristiano. Pero no es para vanagloria, sino que es para honrar tu nombre, Señor eterno, para honrar al Espíritu Santo, el cual siempre nos ha guiado a toda verdad y a toda justicia, y nos seguirá guiando, Señor, porque vienes del reino de los cielos. Tú lo enviaste, Padre, para que nos guiara a la verdad y a la justicia. Por eso te imploramos, Dios mío,
que tú los guardes, tú nos protejas y cada día podamos honrarte a ti, a tu Hijo amado Jesucristo y a tu Santo Espíritu. Bendice tu palabra en cada corazón, que haga vida, Señor, en cada uno de nosotros. Y muchas gracias, Padre, por esta preciosa oportunidad que tú me diste de poder hablar de tu palabra. Gracias te damos, Dios eterno, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aunque yo esté en el valle del dolor, y solo una oración pueda ofrecer, sientes mi clamor antes que comience a hablar. Escóndese en tus alas, oh Señor, me cubrirás con tu amor, tu sombra me protege, solo en ti seguro estoy. Refugio a mi ser, yo cruzaré contigo lo que tenga que cruzar. No tengo miedo, tú me cubrirás, me cubrirás con tu amor, tu sombra me protege, solo en ti segura soy, me cubrirás con tu poder. Me salvo en tu presencia, tengo paz, bajo tus alas estaré. Dios, me cubrirás,
sombra me protege, solo en ti seguro estoy. Me cubrirás con tu poder, ya salvo en tu presencia, tengo paz bajo tus alas. Amén, que el Señor bendiga nuestro coro polifónico, que también alaban a nuestro Dios y lo hacen tan maravillosamente para nuestro Dios. El Señor les bendiga a nuestros hermanos de coro polifónico. Y también, como ya se oraba, que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Amén. Bien, ahora viene una oración muy especial, en la cual usted a lo mejor pidió la oración por alguna enfermedad, una situación. Confíe que Dios tiene poder. Él hará misericordia a través de estos medios. Así que le invitamos a que usted con fe incline su rostro donde se encuentra. El Señor es más grande que ese problema o esa dificultad. Así que esta oración por nuestros hermanos enfermos y las peticiones estará a cargo de nuestro hermano Jorge Celada Córdoba. Nuestro hermano es miembro del cuerpo directivo de clase Martínez de Rosa, en la cual rogamos que el Señor le llene de gracia y le bendiga grandemente a nuestro hermano. Amén, mi hermano. Bien, mis hermanos, inclinemos nuestro rostro para pedir misericordia al Señor por todos los enfermos y por las peticiones de mis hermanos. Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te queremos pedir en esta tarde, en toda humildad, Padre amado, que tú seas propicio a cada uno de nosotros, primeramente a tus hijos que están aquí reunidos, Señor, y que están enfermos, Padre celestial. Di la palabra, Señor, y seremos salvos y seremos sanos de toda enfermedad. Dice tu palabra que estas señales seguirían, Dios mío, a los que creen, y en tu nombre pondrían las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Te pedimos, Señor, que tú nos sanes de toda enfermedad. Llévate toda dolencia, Padre, ungiéndonos con el aceite de tu Santo Espíritu, del cuerpo, del alma y del espíritu. Sea vencida toda enfermedad, caiga toda ligadura, Padre celestial, toda atadura de opresión, Padre amado, sea libertado nuestro cuerpo, Dios mío, por misericordia. También rogamos por aquellos, Dios Santo, que nos están viendo a través de estos medios, que también, Dios mío, están clamando, pidiendo misericordia por alguna enfermedad, por alguna dolencia, a fin de que también por la fe sean libertados, Padre amado. Porque dice tu palabra, Dios mío, que si alguno cree, eso le vendrá. Lo que pidiere en su corazón creyéndole, eso le vendrá, Padre amado. Te pedimos también por las peticiones de los santos, Dios mío, cada uno de tus hijos que está afligido, angustiado y necesita de ti, Padre amado. Acuérdate, Padre Santo, de todas las necesidades de tu pueblo, Dios mío, mayormente de los domésticos de la fe y también de aquellos que se han acercado a tu iglesia a pedir, Dios mío, la oración. Intercedemos, Dios mío, ante tu trono para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Todo te lo pedimos, Padre bueno, mediante Cristo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Y toda la gloria es para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Que el Señor confirme y bendiga a nuestro hermano la oración por nuestros hermanos que están enfermitos. Confiando, confíe, el Señor tiene poder. Amén. Bien, antes de poner término a este precioso servicio, le recordamos una vez más que para mañana sábado el programa Mediodía, el pequeño redil para todos los pequeños de nuestra iglesia, de la familia, todos los niños de nuestra iglesia, están invitados para que se conecten a ese gran programa de gran bendición, el pequeño redil. Y para el domingo, una vez más recordamos, Escuela Dominical, 11 de la mañana, a través de las redes sociales de nuestra iglesia catedral. Y en la tarde, el domingo, 6 de la tarde,
presencial en nuestro templo catedral JBH40, cariñosamente todos los hermanos invitados a alabar y bendecir el nombre de nuestro gran Dios, en la cual hemos tenido, gracias al Señor y para la honra de nuestro Dios, grandes fiestas espirituales en nuestro templo catedral. Así que cariñosamente le invitamos en el nombre del Señor. Y ahora pondremos término a este precioso servicio cantando la alabanza de nuestro signario número 235. ¿Cómo podré estar triste? Amén.
Amén, que el Señor bendiga esta preciosa alabanza, que como decía, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, y si Él cuida de las aves, cuidará también de mí y de usted, bendito y alabado sea nuestro Dios. Bien, mi hermano, vamos a pedir la bendición de este precioso servicio para que el Señor confirme y nos bendiga a todos, en especial a su iglesia. Amén. Incline su rostro y le invitamos para pedir la bendición de este servicio. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta tarde por esta preciosa reunión, por las alabanzas que nos deleitan nuestra vida, por tu palabra, Señor amado, que fue entregada por nuestro hermano. Confírmala en nuestro corazón, que haga vida cada día en nuestras vidas. Padre amado, bendice a la iglesia, bendice a todos tus hijos, Padre amado, que han visto este programa y lo van a ver, sea de tremenda bendición y crecimiento espiritual. Rogamos por nuestros pastores, Héctor Cerda Gómez, nuestra pastora Elizabeth Bizama, el cuerpo de diáconos, las autoridades de nuestra iglesia, Señor amado, sean bendecidas, guiadas por tu Espíritu Santo, y por toda la iglesia, Señor de Catedral, y todo su circuito, sean bendecidos por misericordia. Señor amado, muchas gracias por este hermoso servicio. Guarda y bendice a cada hermano que se ha conectado. Señor, a lo mejor fuera de Santiago, fuera del país, sean, Señor, bendecidos a través de esta medio de comunicación. Muchas gracias, Padre amado, y te rogamos que esta bendición quede en cada uno de nuestros hermanos, en cada hogar, sean de mucha bendición, en la cual te lo imploramos, Padre amado, te lo rogamos a través de tu Hijo amado, nuestro glorioso, bendito y buen Salvador, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.